Uno de los programas de mensajería instantánea que más se utiliza es el que probablemente todos conozcáis y del que todos habéis oído hablar, que es el WhatsApp. Hoy vamos a aprender en su aplicación móvil a cómo instalarlo y a cómo utilizarlo. Comenzamos. Tenemos varias opciones para utilizar la aplicación WhatsApp. Por un lado está la aplicación WhatsApp Web, que es para utilizar el WhatsApp desde el ordenador. Otro que es la aplicación WhatsApp para nuestra tablet. Y luego está la que aprenderemos hoy, que es la aplicación de WhatsApp para nuestro teléfono móvil. Thank you.
foto de perfil. Entonces, tenemos dos opciones. Elegir una de nuestra galería de fotos. Podemos seleccionar la foto que prefiramos. O, sin embargo, aparecen los diferentes estados de vuestros contactos. Según vayáis teniendo chats con ellos, aparecerá su estado, ¿de acuerdo? Y aquí aparecen las llamadas. En este caso es una videollamada y, como veis, aparece una cámara. En el caso de ser una llamada de teléfono a través de WhatsApp, aparece el icono de llamada. Bien, lo primero que vamos a aprender es a enviar un mensaje. ¿Cómo enviamos un mensaje? Pues es muy sencillo y bastante cómodo. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente nos vamos a la aplicación de WhatsApp y, una vez que estamos aquí, le damos a este icono, ¿veis? Para hacer un nuevo chat. Entonces, buscamos el contacto con el que queremos. Si no lo encontramos deslizando, lo que podemos hacer es darle aquí, buscar. Entonces ponemos el nombre, ¿de acuerdo? Entonces nos dice, ¿qué queremos enviar? Un documento, una imagen de la cámara, una imagen que tengamos guardada en la galería, un archivo de audio, nuestra ubicación, o queremos enviar un contacto. En nuestro caso, vamos a suponer que queremos enviar una foto que tenemos en la galería. Pues elegimos, por ejemplo, cualquier foto, esta misma. Y le damos enviar. Podemos añadir un comentario. Aquí tienes la foto. Y vamos a enviar. También podemos enviar un mensaje
de audio, para eso le damos a este botón. Grabamos lo que queremos decir y luego le damos a enviar. Si lo que queremos es escribir un texto, pues al pulsar sobre donde pone mensaje se nos abre este texto. Que no queremos escribirlo, podemos dictarlo. ¿Cómo? Dando a este botón que tenéis aquí abajo. ¿Veis que es como un micrófono? Le damos a él. Lo que digamos a continuación se escribirá en nuestro mensaje. Hacer una llamada de voz que nos permita llamar a amigos y familiares, y lo podemos hacer además de forma gratuita, incluso estando en otro país. Para realizar una llamada simplemente seguimos los siguientes pasos. Nos vamos al contacto y le damos a este botón que veis aquí, el del teléfono, ¿lo veis? Nos pregunta, ¿hacer llamada? Entonces le daríamos llamar, ¿de acuerdo? En este caso solo tenemos un nombre. Si no apareciera, simplemente deslizando el dedo hacia arriba aparecerían todos los contactos, ¿de acuerdo? En el caso de que queramos hacer una videollamada, los pasos son los mismos. Sin embargo, en vez de pulsar el teléfono, el icono del teléfono, pulsaríamos el icono de la cámara, ¿de acuerdo? Y entonces realizaríamos una videollamada. Ocasiones queremos enviar un mensaje, pero no queremos enviarlo a una sola persona, sino que queremos enviar ese mensaje a varias personas a la vez, y esto además en ocasiones nos gustaría mantenernos en contacto con familiares o amigos y además hacerlo en forma de grupo, es decir, que nos habláramos a todos a la vez. Pues bien, una de las posibilidades que tenemos con WhatsApp es la de crear un grupo. ¿Cómo hacemos eso? Pues nos venimos a WhatsApp y lo siguiente es pulsar sobre estos tres puntitos que veis aquí arriba. Pulsamos, entonces nos ofrece la opción de crear un nuevo grupo, una nueva difusión, de ver los dispositivos vinculados, los mensajes destacados y otros ajustes. En este caso vamos a formar un nuevo grupo, entonces le damos a nuevo grupo. Aquí aparecen todos los contactos que tenemos guardados en el teléfono, ¿vale? Entonces vamos a buscar. Ahora vamos a buscar. Para que nos salga el teclado, simplemente hacemos clic donde pone buscar y entonces nos aparece el teclado. Escribimos el nombre de la persona y ya está. Una vez que hemos seleccionado a todos, le damos a esta flechita que veis aquí, ¿vale? Nos pide el nombre del grupo. Voy a poner amigos, por ejemplo, y le doy a aceptar aquí. Pero ya tenemos un grupo que se denomina amigos. A partir de ahora, todo lo que escribamos lo van a recibir todos los miembros del grupo. Vamos, este grupo nos dice
los componentes de este grupo, en este caso, 1, 2, 3 personas, ¿vale? Si queremos editar este grupo, le damos a los tres puntitos. Entonces, aquí podemos ver la información del grupo. Los archivos del grupo son los archivos que se han enviado, tanto los que hemos enviado nosotros como los que hemos recibido. Buscar, por si queremos, por ejemplo, buscar algún tema de conversación, alguna palabra o algo. Podemos silenciar las notificaciones del grupo. También podemos cambiar el fondo de pantalla y más, pues nos da reportar, salir del grupo, vaciar el chat, si queremos borrar todo lo que se ha escrito, exportar chat, si queremos enviarlo a alguien o crear un acceso directo. En este caso, lo que vamos a hacer es ver la información del grupo. Ahora mismo el grupo se llama Amigos, no hay imagen de fondo. Nos da aquí la opción también de silenciar las notificaciones. Otra opción es la de personalizarlas. Imaginad que queréis un sonido especial cada vez que llega un mensaje de este grupo. Imaginad que es un grupo de la familia y que cada vez que este grupo envía algo a alguien, o algún miembro envía algo, el teléfono suene de manera diferente al resto de los mensajes. En ese caso, lo único que tenéis que hacer es personalizar las notificaciones. ¿Cómo? Le damos notificaciones personalizadas. Le damos que sí, entonces nos dice qué tono queremos poner, si queremos que el teléfono vibre o no, si queremos una notificación emergente, es decir, que sale una notificación en una parte del teléfono. En el caso de que nuestro teléfono tenga LED, en este caso no lo tiene, por lo tanto no se podría configurar aquí, pero podemos configurar a que la luz que ilumina en el caso de recibir un mensaje sea de otro color, o que se considere notificaciones de alta prioridad, es decir, mostrar vistas previas de las notificaciones en la parte superior de la pantalla, ¿vale? Imaginad que queremos poner un icono especial para este grupo. Pues igual, como si fuera nuestra foto de contacto. Podemos elegir en la galería, podemos hacer una foto nueva con la cámara o podemos buscar en internet una foto que nos guste. Si buscamos en galerías, imaginad que yo quiero poner esta imagen, ¿vale? Selecciono el cuadro que quiero que me aparezca y le doy OK. Ya está, ya tengo para este grupo esta imagen. Ahora simplemente voy a la flecha que veis aquí arriba. ¿Veis? Una flecha para atrás para salir. Ahora ya tengo tres chats. Dos de ellos son dos chats con dos personas diferentes y un grupo al que he denominado Amigos. Algo que también es muy útil en los grupos es la opción de videollamadas en grupo. Si, por ejemplo, somos un grupo de amigos y queremos ver nuestras caras, pues simplemente podemos hacer una videollamada. ¿Cómo la hacemos? Nos venimos al grupo en el que queremos hacer la videollamada, ¿vale? Y de igual modo le damos al icono de la cámara. Entonces nos pregunta, ¿hacer videollamada? Seleccionamos si queremos llamar o queremos cancelar. Y le damos llamar. Otra opción que tenemos es la de mandar notas de voz, que nos permite, como hemos dicho, hablar directamente al teléfono y enviar lo que hemos dicho directamente grabando nuestra voz. Igual que lo hemos hecho antes cuando se trataba de mensajes individuales, también lo podemos hacer en el chat de grupo. ¿Cómo?
pues simplemente nos venimos aquí abajo, ¿veis? Y le damos al icono. En ese sentido funciona igual, tanto para mensajes particulares como para mensajes de grupo, ¿de acuerdo? Cuando queramos comenzar a hablar, pulsamos el botón y sin soltarlo, lo mantenemos pulsado mientras hablamos, decimos lo que tengamos que decir y cuando hayamos terminado, entonces levantamos el dedo y el mensaje de voz se enviará de manera automática, ¿de acuerdo? Si además mantenemos apretado el icono del micrófono y deslizamos hacia arriba, se bloquea la función de grabar, permitiéndonos grabar un mensaje en modo manos libres. Cuando hayamos acabado de grabarlo, lo único que tenemos que hacer es darle enviar. ¿De acuerdo? En este caso, en el caso de los grupos amigos, nosotros hemos añadido a dos personas, pero puede ser que sea a nosotros a quienes nos añadan a otro grupo. Entonces, claro, surge la pregunta de cómo puedo controlar que no me ingresen en todos los grupos que se generen de WhatsApp, porque imaginad que vuestros vecinos tienen un grupo y te quieren meter, o tus antiguos amigos de colegio tienen otro grupo y te quieren meter, tus compañeros con los que sales a hacer deporte tienen otro grupo y te quieren meter y tú sin embargo no quieres entrar en alguno de ellos. ¿Cómo se hace eso? Pues entonces podemos administrar la configuración de permisos de grupo. Una vez que esté habilitado, el amigo o el familiar o quien desea añadirnos a un grupo, antes de introducirnos dentro de ese grupo, nos tenía que enviar un enlace de invitación en la aplicación, de manera que somos nosotros los que aceptamos o no entrar en ese grupo. Si a los 3 días no hemos aceptado, la invitación simplemente caduca. ¿De acuerdo? Otra opción de los grupos es que se puede designar qué miembros son administradores. Para ello, podemos ir a información de grupo. ¿Veis? Aquí arriba. Y nos pregunta si queremos, como hemos dicho antes, silenciar notificaciones, personalizarlas, visibilidad. Y también puede aquí en el apartado de ajustes de grupo designar administradores de grupo. ¿Veis? Aquí la persona que nos invite puede añadir participantes o puede añadir un enlace de invitación de grupo. ¿De acuerdo? En este caso, aquí aparezco yo como administrador del grupo y estas dos personas son invitadas. Si yo quisiera salir del grupo, simplemente le doy a salir del grupo. ¿Vale? También puedo reportar sobre el grupo. En este caso, como yo soy administradora, puedo añadir participantes. ¿De acuerdo? Con este botón del lápiz podemos editar el nombre, ponerlo de nuevo, por si queremos cambiar el nombre del asunto del grupo. Le damos cancelar o podemos añadir nuevos participantes, ¿de acuerdo? En añadir descripción del grupo también podemos poner por qué se ha generado este grupo. Por ejemplo, aquí puedo poner grupo de prueba de taller de nuevas tecnologías. O puedo poner, si por ejemplo fuera el grupo de las personas con las que voy al gimnasio, puedo poner grupo de compañeros de gimnasio. Lo que queramos, ¿de acuerdo?
todos aquellos que no habéis manejado WhatsApp anteriormente, ya lo conocéis, así que os invito a instalarlo y a probarlo. Cualquier duda me comentáis y os intento ayudar en lo que pueda. Y aquellos que ya lo conocéis, pues lo conocéis un poquito mejor. Con el tiempo iremos viendo más cosas que podemos hacer. De momento hemos aprendido lo básico, que es a instalar la aplicación, a crear diferentes chats, a escribir, enviar mensajes, enviar mensajes tanto de escritos como audios. También hemos aprendido a realizar llamadas y videollamadas a través de WhatsApp y algunas características de la aplicación y sobre todo a trabajar con chats de grupo. Bueno, pues ya sabéis un poquito más sobre WhatsApp y cómo funciona esta aplicación en nuestro móvil. En nuestro próximo vídeo aprenderemos cómo funciona WhatsApp Web, que es WhatsApp en Internet o WhatsApp en nuestro ordenador. Así pues, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Thank you.